Entonces, ustedes me pidieron que resolviera algunos problemas y este problema está en la guía que yo les entregué y no está solucionado, por lo tanto lo vamos a ver ahora aprovechando que estábamos hablando de números adimensionales. Si B es una velocidad, L una longitud y nu una propiedad del fluido, que es la viscosidad cinemática, perdón, que tiene dimensiones de longitud al cuadrado partido en tiempo, ¿cuál de las siguientes combinaciones son adimensionales? Entonces, lo primero que tenemos, ya sabemos cuáles son las dimensiones de esta viscosidad cinemática, pero nos falta dejar más claro cuáles son las dimensiones de la velocidad y la longitud. Las dimensiones de velocidad son una longitud partido en un tiempo, ¿cierto? Longitud, tiempo a la menos 1. Y claramente las dimensiones de longitud son longitud. Bien, entonces la parte A nos dice que identifiquemos si es adimensional este velocidad por longitud por nu. Entonces nosotros vamos a multiplicar las distintas dimensiones que tiene cada uno de estos términos. La velocidad L por T a la menos 1, perdón, la longitud, dimensiones de longitud, y la viscosidad cinemática que tiene dimensiones de longitud al cuadrado dividido en tiempo a la menos 1. Y aquí claramente ya estamos viendo que este no es un número adimensional. De hecho, la multiplicación de estas tres variables nos da una longitud elevado a 4 por un tiempo elevado a menos 2. Una longitud elevado a 4 porque este L está al cuadrado, este L está elevado a 1 y este L está elevado a 1. Entonces se suman todos esos exponentes y nos queda L a la cuarta. Y en términos del tiempo tenemos este a la menos 1 y este a la menos 1, por lo tanto nos queda un tiempo a la menos 2. Vamos entonces a la letra B. Cualquier duda que tengan, por favor vayan deteniéndome y lo revisamos con más tranquilidad. Vamos a la letra B, que es velocidad por longitud partido en viscosidad cinemática. Nuevamente vamos a trabajar con las dimensiones. La velocidad es longitud por tiempo a la menos 1, la longitud es longitud, y la viscosidad cinemática es L cuadrado por T a la menos 1. Si se fijan aquí me equivoqué, en la velocidad me faltaba un tiempo que era la menos 1, yo le había puesto T a la 1. Si se fijan, este L elevado a 1 con este L elevado a 2 me queda con este L elevado a 1 me queda un L al cuadrado, que se va con este L al cuadrado que está en el denominador. Lo mismo con el tiempo a la menos 1 de arriba se va con el tiempo a la menos 1 de abajo y esto nos queda sin unidades. Por lo tanto, el número que está aquí, B por L partido en nu, es un número adimensional. ¿Les suena ese número adimensional? Recién hablábamos del número de Reynolds. Y decíamos que el número de Reynolds es igual a una viscosidad, o sea, una densidad por una velocidad, por una longitud característica. Que cuando nosotros estamos en un tubo, por ejemplo, esa longitud característica es el diámetro de la tubería, y esto partido en mu. Y resulta que justo mu partido en ρ es la viscosidad cinemática. Por lo tanto, este término que está acá es exactamente el número de Reynolds, que es el que habíamos estado conversando recién. Y es una dimensional, lo acabamos de demostrar. Vamos ahora al término C. La velocidad al cuadrado por la viscosidad cinemática. La velocidad al cuadrado tiene unidades de longitud al cuadrado partido en tiempo al cuadrado o por tiempo elevado a menos 2. Y la viscosidad cinemática tiene unidades de
longitud al cuadrado por tiempo a la menos 1. Claramente este término tampoco es una dimensional. Nos queda un L a la 4 por T elevado a menos 3. ¿Sí? Entonces el término C tampoco es una dimensional. Bien, entonces veamos ahora el término D, que es velocidad partido en longitud por nu. La velocidad, longitud, tiempo a la menos 1. La longitud, unidades de longitud. Y la viscosidad cinemática es, voy a colocar más arriba, era, se me fue. Longitud al cuadrado partido en tiempo. Longitud al cuadrado por tiempo a la menos 1. Y nuevamente, esto no es una dimensional. Los tiempos se van. Sin embargo, nos queda L elevado a 1 por un L a la menos 3, ¿cierto? Porque este y este suman 3. Podemos decir que estos L se van y las unidades de este grupo B partido en L nu, nos queda en una longitud elevado a menos 2. Por lo tanto, este término tampoco es una dimensional. Voy a resolver la parte D de este problema. A ver. Dígame. Son unidades del sistema inglés. De hecho, del sistema gravitacional inglés. ¿Recuerdan la diferencia entre un sistema gravitacional y un sistema absoluto? Exacto. Se los voy a mostrar rápidamente. Esto porque me interesa que ustedes lo incluyan en su cerebro y no lo olviden más. Las dimensiones o las magnitudes físicas tienen dos componentes que es súper importante. Uno es el valor numérico, que por lo general ustedes son secos calculando, y otro es la unidad. Y la unidad es demasiado importante porque no es lo mismo que su resultado sea 10 metros que 10 libras. De hecho, son cosas totalmente distintas. Una es una unidad de longitud y una es una unidad de masa o de fuerza. ¿Sí? Entonces, eso es importante y yo siempre hago mucho hincapié en eso. Y nuestras unidades pueden estar en un sistema absoluto o en un sistema gravitacional. Y aquí está la diferencia entre las dimensiones absolutas y gravitacionales. En un sistema absoluto, las dimensiones primarias son masa, longitud y tiempo, y en un sistema gravitacional, la masa no es una unidad absoluta, sino que es una unidad derivada. Porque en el sistema gravitacional, las unidades fundamentales son fuerza, longitud y tiempo. Y uno puede transitar entre un sistema y otro a través de la segunda ley de Newton, que dice básicamente que fuerza es igual a masa por aceleración. ¿Sí? Y aquí están las dimensiones derivadas para el sistema gravitacional. Acá. Estas de acá, y para el sistema absoluto. Y me acabo de dar cuenta que acá no está, por ejemplo, la masa para el sistema gravitacional. Que debiera
calcularlo con más calma porque no quiero meter la pata. Bien, entonces las unidades S, el BG, que era lo que me preguntaba por ahí uno de ustedes, son estas unidades donde el peso se mide en libras y la masa se mide en slabs. ¿Sí? Esa es la particularidad del sistema británico gravitacional. Nuevamente, que el peso se mide en libras y la masa se mide en slabs. ¿Sí? Y en una tabla de equivalencias vamos a tener la equivalencia entre libra masa y slab y entre libra masa y kilogramo para pasar de un sistema internacional a este sistema gravitacional inglés. Entonces, aquí les dije que quería hacer este cambio de unidades, solo para corroborar que sabemos resolverlo. El problema de que dice 0,032 newton por metro partido en segundo. Entonces, en el sistema gravitacional inglés, este newton tendría que pasarlo a libra fuerza. Esta distancia tendría que expresarla en pie. Y el tiempo, ustedes saben que no tengo que modificarlo. Entonces voy a mitad de las equivalencias y busco fuerza. Y justamente aquí tenía que una libra fuerza es equivalente a 4,4482 newton. Por lo tanto, voy a copiarla acá. Y el otro cambio de unidades que necesito es de metro a pie, que esa es unidad de longitud. Y tengo que un metro es equivalente a 3,2808 pie. Nuevamente voy a copiar esto. Y los voy a dejar ahí a un costado para tenerlos a mano. Entonces, ¿cómo se procede para hacer este cambio de unidades? Yo anoto este término inicial, 0,032 newton por metro partido en segundo, y multiplico primero, quiero eliminar el newton, por lo tanto voy a multiplicar por newton en el denominador. Por lo tanto, esta expresión que tengo ahí, voy a escribir los newton abajo, 4,4482 newton, y arriba por una libra fuerza. Y esa longitud, voy a multiplicar el metro abajo por un metro y 3,2808 pie. Se me van las unidades de metro, se van las unidades de newton y el resultado, tengo que buscar mi calculadora. Ya, yo siempre me equivoco en estas cosas, por lo tanto, cuando yo respondía a las pruebas, las respondía como dos o tres veces para evitar equivocarme. 4,4482. Y el resultado a mí me da 0,0236. Libra fuerza por pie partido en segundo. Y probablemente esto tiene más sentido escribirlo como 2,36 para trabajar con cifras significativas, es decir, números que de verdad me sirven para, y la calculadora de verdad los ocupa para hacer el cálculo, por 10 elevado a menos, este es 10 elevado a menos 1 y este es 10 elevado a menos 2. Libra fuerza por pie partido en segundo.
Y ese es el cambio de unidad. ¿Alguna duda? Ya. Y como último problema, porque me parece que los otros, el video que, los videos que les subí a YouTube les van a permitir responder la pregunta, el problema 5, porque creo que les subí el problema 6. Voy a resolver el problema 7, que es cortito y es algo que ustedes sí o sí tienen que saber para este curso. Ya. Fluye agua a través de una larga tubería de drenaje a una tasa de 1.200 galones por minuto. Ese es un flujo volumétrico. Entonces preguntan, ¿cuál es el flujo volumétrico en metros cúbicos partido en segundo? Por lo tanto, básicamente voy a necesitar la transformación entre galones y metros cúbicos. Volumen. Y aquí, si se fijan, yo... Sí, pero si se fijan, yo acá borré esa línea porque tenía un error. Entonces vamos a ocupar la conversión un metro cúbico que está encerrada en un círculo, es igual a 264,17 galones. Y además ustedes saben que un minuto tiene 60 segundos, así que ese ni siquiera lo voy a anotar. Entonces, vamos a resolver el problema A. Son 1.200 galones por minuto y quiero expresarlo en metros cúbicos partido en segundo. Por lo tanto, multiplico arriba por un metro cúbico, divido por 264,17 galones y arriba un minuto que equivale a 60 segundos. Se van los galones, se van los minutos y me quedan metros cúbicos partido en segundo. Y esto es 1.200 dividido en 264,17 y dividido en 60. A mí eso me da 0,0757. Yo por lo general trabajo con tres cifras significativas. Sí, muy bien. Y estos metros cúbicos partido en segundo, que como es un número pequeñito, es mejor expresarlo en notación científica. 7,57 por 10 elevado a menos 2 metros cúbicos partido en segundo. Veamos ahora la conversión de 1.200 galones por minuto a litros partido en minuto. Dígame. Tres. Ya. Bien. De litros partido en minuto, o sea, a litros partido en minuto. 1.200 galones por minuto. Y básicamente la conversión que necesito es de litros a galones. Y aquí voy a hacer una trampa para no ocupar de nuevo la tabla de equivalencias. Y es que yo sé que un metro cúbico es equivalente a 1.000 litros. Entonces, nuevamente voy a multiplicar 264,17 galones abajo y arriba voy a multiplicar por 10 a la 3 litros. Y esto es 1.200 por 1.000 dividido en 264,17. Y me da 4.543 aproximadamente. Sí, como son números tan grandes, si ustedes le ponen una coma, como que el tener 4.543,2 no hace una gran diferencia, ¿ya? Entonces, cuando tengan estos números así de grandes, perdón, litros por minuto. Aproximen nomás, 4.543, porque el resultado que a mí me dio es 4.542,5. Eso es 4.543. Ya,
Y finalmente vamos a hacer esta conversión de galones a pie cúbico partido en segundos. Entonces, ahora sí necesitamos recurrir a la tabla de equivalencias. Y aquí tengo, me costó encontrarlo. 264,17 galones son equivalentes a 35,3147 pie cúbico. Entonces lo voy a anotar acá. 264,17 galones son equivalentes a 35,3147 pie cúbico. Ah, se me quedó el... No importa. Cortar. Pegar. Entonces, nuevamente tengo que dividir por galones y multiplicar por pie cúbico. Multiplico por 35,3147 pie cúbico y divido por 264,17 galones. Y además, tengo que multiplicar por 1 minuto y dividir por 60 segundos. Se van los galones y se van los minutos. 1200 por 35,31. Ay, me equivoqué. 35,3147 dividido en 264. Dividido en 264,17 y eso dividido en 60. Ya, a mí me dio 2,67 pie cúbico partido en segundo. Y espero haber metido bien los dedos a la calculadora. ¿Sí? Ya, bacán. Eso. ¿Alguna duda sobre conversión de unidades? Ya, bacán. Es súper importante que, bueno, es súper importante que sean súper rigurosos al momento de hacer los cambios de unidades y que vayan anotando paso a paso cada cambio de unidades. Ya, acostúmbrense a ser ordenados. Ya, no por ahorrarse un rato para poder tener la resolución más rápida, van a escribir menos. O sea, no sé si me, no me estoy explicando. Lo que yo quiero decir es que yo prefiero que se tomen su tiempo y anotar todo para evitar equivocarse que lo hagan rápido y se equivoquen en tonteras, básicamente. Eso. Ya. Y no tengo más problemas, así que con eso yo creo que estamos.